I seek the man who killed my friend, and when we meet, my life may end. My life depends upon my gun, and my gun spells home in the land with the rope and the cold arcade. I swore a vow on my dying breath to ride a trail that ends in death. And death could strike with a frightening jolt of life and cold in the land with the rope and the cold dark cave. But oh my darling, if I should die, there's not a soul who will ever know that I loved you so was the reason why. Dust and the nights are black, but oh my darling, if I get back, I'll trade my gun for a wedding ring, and I'll turn my hand to the land of the rope and the gold of arcade. ¡Cobardes! ¡No!
Han incendiado nuestro rancho. Ya no tenemos nada. No nos queda otra alternativa que irnos de aquí. Como quieren los Rogers. Hace años que quieren adueñarse de nuestras tierras. Esta vez se han salido con la suya. Pasaremos la noche aquí. Mañana ya veremos. No podíamos renunciar a este dinero. Era nuestra única salida. Lamentablemente ha costado la vida de tu marido. Ahí está tu parte. Matado a Ben. ¿Por qué? Con sus hermanos recuperó lo que nos habían robado. Después de herirle, le han colgado ante mis propios ojos. Ya le había aconsejado que se fuera. Ben no quiso abandonar. Entonces no te lamentes. No me quejo. Lo que yo quiero es vengarle. La venganza es una planta maldita que da frutos amargos. Para todos. Ben era tu amigo. Acude a sus hermanos. Son unos cobardes. Ayúdame. He renunciado a matar. Sin embargo, ese es tu oficio. Ya no lo es. Vuelve. ¿Por qué habría de hacerlo? Eres el único que puede enfrentarse a ellos. ¿Ahora te acuerdas de mí? Demasiado tarde. Entonces hazlo por esto. Es la parte de Ben. El dinero no me interesa. Hazlo por mí. ¿Quisiera? Me las arreglaría yo sola. Sé lo que tengo que hacer. Te matarán. Tanto peor. Vuelve dentro de 2 días.
¿Quiere una habitación? Sí. Firme aquí. $1 por la habitación y 50 centavos por la toalla y el jabón. ¡Vete, te he dicho! ¡Y mi dinero! ¡Vete al diablo! ¡No, no! ¡Me habías prometido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Apártate de mi vista! Se paga por adelantado. ¡Toma tu dinero! ¡Y que no te vea más, puta! ¡Cobarde! ¡Él y toda su familia! ¡Una pandilla de cobardes! Venga, demuéstrame su habitación. ¡Sin vergüenza! ¡Me las pagarás! Cálmate y vete. No quiero líos con los Rogers. Está de espaldas a la puerta. Le he visto. Ten cuidado. Está con sus hermanos. Vete. Es ese. Vaya, vaya, muchacho. ¿Crees que puedes hacer lo que se te antoja porque eres un Rogers? Te voy a decir una cosa. A mí los Rogers no me dan ningún miedo. Quizá no lo sepas porque no somos de aquí, pero nosotros no vamos a acabar como los Kane. Si los Kane nos han robado, me parece bien. Han recuperado lo suyo. Habéis colgado a Ben y, sin embargo, es vuestra familia la que merecería ser colgada.
Los ladrones sois vosotros. Todo el mundo lo sabe. Pero nadie se atreve a decirlo. Porque tienen miedo. Miedo a que los hombres de tu padre les quemen sus ranchos y les roben su ganado. Incluso temen que les maten. En cuanto al sheriff, le tenéis bien pagado por lo que se ve. Pero todo esto ha terminado. A partir de hoy, tendréis que contar con nosotros, los Valley. Y te lo advierto, no nos contentamos con poco, deberéis compartirlo. De momento, te daremos una pequeña lección para demostrarte que no bromeamos. Te equivocas, Valley, te equivocas. Si estuviera en tu lugar... Pero no lo estás. Stone, empieza con él. Ese. No lo sé. Me ha dicho que busca trabajo. Abrid. Abrid o echaremos la puerta abajo. Quedas detenido por homicidio. Vamos.
De parte de nuestro padre. Lo siento, no puedo soltarle. Ha matado a tres hombres. Legítima defensa. Mis hermanos y yo lo vimos. Podemos testificarlo. ¿Conocéis a este tipo? Es un trabajador nuestro. Suéltale. Arreglaremos este asunto a nuestra manera. No te preocupes por él y encuéntralos, Kane. Mis hombres están buscándoles. Encuéntrales cuanto antes. Para eso te pagamos. O lo haremos a nuestra manera. ¿Qué decides? ¿Le sueltas? Eres libre. Han venido a buscarte. ¿Hace tiempo que trabajas para los Rogers? De acuerdo. Comprendo. Te lo advierto. Otra vez, sea en legítima defensa o no, Sheriff. Acuérdate de los Kane. Aquí estoy, padre. Acércate. Mis hijos me han puesto al corriente. Parece que te las arreglas muy bien. También he oído que buscas trabajo, ¿es así? Depende. ¿De qué? Del trabajo. Nadie te conoce aquí. Vengo de lejos. Por lo que veo, no te gustan las preguntas. Está bien, no soy curioso. ¿Cómo debo llamarte? Manuel. Si estás de acuerdo, te acepto y te nombro capataz. $15 a la semana, comida y alojamiento, ¿conforme? Está bien. Bar, muéstrale el sitio de George. Juana, es Manuel, nuestro nuevo capataz. Ven. Hemos hablado con el sheriff. ¿Y qué? Oye, cuidado con esos caballos, valen más que tú. ¡Este carro! ¡Alguien lo quite de medio! Vamos, vamos. Esos sacos ya deberían estar en el granero. ¡Ya voy, ya voy! Despacio,
Quieto. ¿Qué hacemos? Todavía no lo sé. No podemos quedarnos aquí. Demasiado peligroso. Ella podría reunirse más tarde con nosotros. Voy a ver. ¿Estás decidida? Yo me quedo. Nosotros habíamos pensado cruzar la frontera esta noche. Haced lo que queráis. Yo esperaré aún unos días. Escondidos aquí no corréis ningún riesgo. Y tal vez os necesite. Agradecemos, Señor, los alimentos que nos has concedido en este nuevo día. Amén. Thank you.
¿Estás buscando algo? ¿Por qué? ¿Está prohibido? Sí. El patrón no quiere que nadie se acerque a los caballos durante la noche. ¿Cómo te llamas? Corel. ¿Eres el nuevo capataz? Sí. No es culpa mía. Obedezco órdenes. Está bien. Buenas noches, Corel. Buenas noches, capataz. Thank you.
Al 1. $30 al 26. $30 al 26. 20 al 15. Y otros 20. No va más.
venido a hacer aquí? No, la parte di bene è bastata. Bastata a che? A far rapire vostra figlia e tutto il vostro denaro. Non sarà sufficiente a riscattarla. Voglio molto meno e molto di più. Se volete riaverla viva, dovrete fare esattamente quello che vi dirò. ¿De acuerdo? Tres de mis hombres fueron en busca de los Kane y todavía no han regresado. Debían pasar por aquí. Quisiera saber si los habéis visto. Dejad en paz a esta mujer. Puedes volver a tu casa. No le comprendo, Rogers. ¿Qué hacemos? No permitiremos que se salga con la suya. ¿Cómo ha ido? ¿Les has visto? ¿Qué queréis saber? ¿Qué te ha dicho? ¿Están dispuestos a pagar? Sí. El precio que yo quiero. ¿Cuánto? Largaos de aquí. Antes de que vengan a buscarlo. ¿Buscar a quién? A Ben. ¿Qué dices? Ben ha muerto. Ya no puedes hacer nada por él. Le llevarán al cementerio con todos los honores. Todo el pueblo verá a los Rogers presentes en el funeral de Ben y humillarse delante de su tumba, admitiendo así su culpa, y volverán a tener a la chica. El dinero no me importa. Estás loca. No tenías derecho. Deberías habernos advertido. No nos habríamos prestado tu juego. Era la peor para ella. Y peor para nosotros. Ha llegado el momento de cruzar la frontera. Y yo conozco la forma más segura. Thank you.
Para que se haga justicia, señor. Porque he vivido en la inocencia, a ti dirijo mi oración. He creído en ti sin dudar. Caen bajo tu mano tus enemigos. Tu derecha alcanza a los que odian. Tu desdén les vencerá y el fuego les devorará. Haciendo desaparecer de la tierra su sombra y su simiente entre los hijos de los hombres, a ti, Señor, te libro mi alma. A ti dirijo mi plegaria. En ti confío para que no me avergüence ni me calumnien mis oponentes. Cualquiera que tenga esperanza en ti no se verá defraudado. Los que hacen daño se verán confundidos. Lavo mis manos en la inocencia y me dirijo fiel a tu altar. El ser humano no es nada más que polvo, y en polvo se convertirá. Hemos ido a recoger a la chica. María ya tiene lo que quería. A nosotros nos conviene tenerla como rehén para cruzar la frontera. La chica se queda conmigo. Manuel, habíamos sido amigos. $2,000 y os lo devolvemos. Carroña, mato a tu hermano. Inténtalo.
Y no la veréis nunca más. ¿Quién nos asegura que aún está viva? Si estuviera muerta, ya habríamos cruzado la frontera. No estamos locos. Si no hablas pronto, moriréis. Cuidado, si no volvemos, será su fin. Su fin. Yo te haré hablar. Basta, dejadlo. Esto lo tendrás cuando la devuelvas. Estás entrando en razón, Rogers. Deja el revólver. No hagas imprudencias, no es el momento. Pago por anticipado. No es cuestión de falta de confianza, pero... Vamos, Elías. Te devolveremos a tu hija, Rogers. No temas. No, tú la devolverás. Tu hermano se quedará aquí con nosotros. Y si a las 11 no ha regresado mi hija, ya sabes lo que le espera. Thomas. Estate tranquilo, Elías. Tenemos a la chica y el dinero. No te harán nada. ¿Entonces? De acuerdo. Elías se queda con vosotros. Pero no quiero volver al rancho, puesto que luego cruzaremos la frontera. Prefiero que el intercambio se efectúe en el pueblo. Está bien. A las 11 frente a la iglesia. Allí estaré. Thomas. No te preocupes. No te abandonaré a ellos. Y recuerda. A las 11.
sheriff, dentro de poco devolverán a mi hija, así que no quiero errores. Escondeos. Ahora. No lo sé. Ya no me importa nada. No puedes quedarte aquí. Los Rogers nunca te perdonarán. Que hagan conmigo lo que quieran, aunque me maten. Estoy muy cansada, Manuel. He cumplido con mi deber. No pido nada más. Me he quedado sola. Vuelve a tu casa. Mañana al amanecer te recogeré. Conozco un lugar en el sur. Nos iremos juntos, si quieres. Eres libre. Manuel te llevará a tu casa. No escaparéis. Mis hermanos os matarán. ¿Quién crees que le ha matado? Será mejor que hables, Carroña, o acabarás como él. No tiene nada que ver con él. Ha sido él. ¿Quién es él? Manuel. ¿Pero dónde ha escondido a mi hija? En el pueblo abandonado. Manuel la ha raptado. Por cuenta de María. Adelante. Thank you.
¿La has devuelto? Sí. Los Rogers. Ya. No me han creído. Pensaban que estaba muerta. Elías les ha dicho dónde estabas. Ten cuidado. Han ido al pueblo abandonado. No te preocupes. Te esperaba, Manuel. Me hubiera gustado ir contigo juntos. He venido a recogerte. Nos iremos. Una vez lejos, todo será distinto, María. Manuel, quiero decirte algo. Acércate y abrázame. Tengo mucho frío. Déjalo todo y vete. No quiero que te maten. ¿Sabes? Cuando te fuiste la primera vez, me casé con Ben porque creí que no regresarías más. Pero eres tú quien... Thank you.
makes my life mayhem. My life depends upon my gun, and my gun spells home in the land with the rope and the cold arcade. I swore a vow on my dying breath to ride a trail that ends in death. And death could strike with a frightening jolt of life and cold in the land with the rope and the cold arcade. But oh my darling, if I should die, it's not a soul who will ever know that I loved you so was the reason why. Dust and the nights are black, but oh my darling, if I get back, I'll trade my gun for one.